big one to let behind. Such a just blew my way. Such a so what more can I say? Para nosotros es complicado poder cambiar todo este plató para escucharles y para que ustedes también puedan conocer de una forma un poco más intensa a los miembros de Crazy Shake, que es el grupo que acaban de escuchar y que van a volver a escuchar para finalizar nuestro programa de hoy jueves. Vamos a presentarles a Pedro, a la voz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. A su derecha está Lorena, también vocalista. Buenas noches. Encima, ahí está justo detrás de ella, está Fernando. Buenas noches. A la guitarra, también a la guitarra Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Borja con el bajo, buenas noches. Buenas noches. Y Javier a la batería. Muy buenas. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poco de la historia primero. Nos gusta siempre conocer cuáles son los inicios del grupo. Supongo que todos habéis estado en diferentes agrupaciones musicales. El caso de Pedro, sí, porque ya hemos estado aquí charlando varias en otra ocasión, concretamente. Pero si quieres, Pedro, comienza tú hablándonos de la formación del grupo, ¿desde cuándo? Pues es curioso que hable yo porque fui el último en llegar. Sí, bueno, porque tienes la voz cantante, digo. Sí. No, la formación comenzó pues Fernando, Tibi, sí, y Alfredo querían hacer un grupo de versiones de Thin Lizzy. Entonces, pues luego contactaron con Javi, llegó Lorena, Borja, tal, ahí empezaron a hacer el batiburrillo, tal, al final. Pues me encontraron a mí, me encontré con Javier hace, no sé, cosa de unos meses, hacía 20 y tantos años que nos veíamos y, oye, ¿quieres formar en el grupo de rock que estamos haciendo? Digo, por supuesto. Y así fue como empezamos. Fernando, tú estás desde el principio, ¿no? Sí, sí.
¿La idea ha seguido según lo que vosotros pensabais? ¿Ha continuado de la misma forma ofreciendo este rock clásico, en cierto modo, a todas las personas que van a escucharos? Sí, yo creo que sí, que más o menos cada uno ha aportado las canciones que más le gustaban y entre todos pues las hemos elegido y sí, más sí. Y adelante, ¿no? Como claro, claro. Está pasando, ¿no? Lorena, ¿qué tal se vive con tantos hombres alrededor? Pues genial, a mí me tratan muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Normalmente sí. Bueno. Está bien porque nos podemos intercambiar los tangas. Ya, ya, ya. Está bien. Está bien. Yo me gustaría un poco conocer también ahora de primeras una fórmula de contacto, porque supongo que estaréis realizando conciertos, actividades por muchas partes de nuestra provincia y ojalá que también, y seguro que también, fuera de nuestra provincia. ¿Cómo contactan con vosotros? ¿Cuál es la mejor fórmula? Yo creo que mejor que nos conteste Alfredo, que no ha dicho nada todavía. Le pases el micro y ya está. Eso. Pues el que más se mueve para esas cosas es Pedro, y con el Facebook que tiene él y tal. El Crazy Shake. Y con su teléfono, pues es el que más se mueve para buscar conciertos. En Facebook, Crazy Shake, y ya está. Y ¿no? Eso está. Y os encuentran. Está. Bueno, ya les han escuchado, les vamos, como les acabamos de decir, les vamos a volver a escuchar en un instante. La canción que hemos visto y escuchado es una de Status Quo, es Yerdúndula. Creo que es una de las canciones que a lo mejor no se conocen tanto, si es verdad. No es exactamente de Status Quo. No es yo sí la he escuchado por lo menos. Sí, es la que más conocí, la de Status Quo, pero es tradicional irlandesa, algo de folk. Sí. Es tradicional. Ese es el estilo que buscáis, ¿no? Es ahí donde vosotros os movéis como pez en el agua, supongo. Sí, sí, es rock clásico. Pásale el micro a Borja, porque... ¿Y vuestras propias canciones también las estáis preparando, las estáis haciendo, las mostráis? De momento no estamos componiendo nada. Por ahora no, ¿no? Por ahora no, solamente versionamos. Solo versiones. Pero supongo que hay expectativa o todavía ni os la planteáis. Hombre, de momento más que nada estamos viendo cómo va saliendo la cosa. Sí. Y sí, de momento no nos hemos planteado nada de eso. De momento no nos hemos pegado ni nada, o sea, vamos bien. Sí, pues coge el micro así, porque si no... Que en un futuro no se descarta hacer temas propios. Pero de momento, versiones. Javi, ¿cómo está recibiendo el público o, bueno, la gente que tenéis alrededor vuestro proyecto? Bueno, pues yo lo que veo que muy bien, que son agradecidos. Las canciones creo que les llegan al alma, pues son canciones de toda la vida. Entonces, pues es un regalo también para la gente el poder escuchar estas canciones, ¿no? Que no... Son canciones que tienen 30 años, 40 algunas, y no las toca mucha gente. Uh-huh. Entonces, bueno, es una posibilidad de ofrecer esto y la gente lo agradece, claro. Y a lo mejor escapar un poco de la música actual, que parece que está muy manida, ¿no? Sí. Digo, pregunto, Pedro. No, sí, es así, es así. Es lo que decía Javi. Tú, por ejemplo, ¿qué te puedes encontrar en un concierto de Crazy Shake? Vale, puedes esperarte, pues si te dicen que hacemos versiones de los 70, los 80, tal, pues te puedes esperar, yo qué sé, de Status Quo, wherever you want. Pues no, es lo que hace todo el mundo. Nosotros, paz, Yerúndula. De Thin Lizzy, todo el mundo, Whiskey in the Bar. Pues no, nosotros, Dancing on the Moonlight. Y la gente, pues responde bien. La verdad es que responde bien. Hemos tocado en dos salas y muy bien. El Yadán es estupendo, por cierto, ¿eh? Maravilloso. Sí, las dos salas aquí, León. Sí, estuvimos en Santa Cruz y en Mystic, lo que era el antiguo Sax. ¿Y previsión para los próximos días? Pues te digo una cosa, tenemos el 12 de abril en la sala Retrovisor. Y no queremos tampoco hacer mucho aquí en León, por si acabamos siendo un poco cansinos. Y no queremos ser cansinos. Hombre, con dos conciertos, tres conciertos todavía no. Ya, pero hemos preferido distanciar un poquito el último hasta abril, y luego ya veremos. Javi anda mirando también por ahí, por la zona de Santa María, por la provincia, ¿no? Que tenemos provincia extensa. Para... Ya desde aquí, pues que lo sepa todo el mundo. Para mucho, ¿no? Claro, desde aquí nos vienen toda la provincia y sin duda, oye, pues... Si les gusta, ¿por qué no? Porque se pueden poner en contacto con ellos a través de Facebook, ya se lo hemos dicho, Crazy Shake es la forma para poderlo hacer. Si lo hacen por correo electrónico es Crazy Shake, pero en vez de K es acabado en H. Terminado K-H. Ah, K-H. @hotmail.es. Vale. O hotmail.es o .com, bueno, que punto es, no hay punto. Que comprar.
Ah, es punto de salida. Que lo hemos informado ya. Ah, sí, es que teníamos la duda. No, estoy que serio, estoy yo y hoy no. Estás más cómodo que el otro día. Estoy, vamos. Estás aquí ya preparado para... No lo sabes tú bien. Para. Bueno, estos proyectos que se plasman y que se generan y que lógicamente se muestran como lo estamos haciendo aquí, vienen, bueno, de una amplia trayectoria. Particularmente cada uno, ¿de dónde habéis militado, ¿no?, en este sentido? ¿Empiezo yo? Diga tú, sí. Es que creo que soy el que menos. Es más viejo. esto no se dice, hombre. Cago en diez. Joder, mira que me he hecho cremas por la mañana y... En fin. Pues, luego te lo explico. Yo empecé hace muchos años con Star Force, con Destiny. Dejé también la música durante muchos años más. No tengo tantos. Y luego, pues nada, tengo... Yo creo que ya tienes que decir la edad. Pedro. Más que nada porque ya has hecho referencia dos veces, no tengo tantos años. Tengo 41 años, ¿qué pasa? ¿Cuánto? 41. ¿Cuánto? ¿Cuánto te conservas bien, hombre? Claro que sí. Pues nada, eso, estoy con Radar actualmente cantando, Crazy Shake a la voz también, Destiny cuando vamos haciendo cosillas a la batería y tenemos otro proyecto entre manos que en breve estrenaremos. Vamos, no te aburres. Ni una gota. Nada, ¿no? Nada. Lorena, ¿tú? ¿O tú eres Nobel en este caso? No, ya estuve en otros dos. En otros dos, aquí, ¿no?, con Tibi y Javi, que me lían, y estuve con ellos en Oro Viejo y después en Versículo Tercero. En Versículo Tercero. No los conozco, lo siento, pero ¿de qué estilo son? Pues rock también. Rock, pero ¿rock clásico o rock duro? Un poco más rock duro, Oro Viejo, ¿no? Mm, y sí, en Versículo, pues más tirando a clásico. Más clásico, ¿no? ¿Tú, Fernando, tú? Yo muchos. Yo empecé con Clandestinos, luego después Mil Duros de Chicle, Oro Viejo... ¿Mil Duros de Chicle? Sí, Esquerra Vaticana... bueno, actualmente también toco en otro grupo con Los Concejales, que hacemos versiones de Ilegales. ¿Con qué concejales? Que se llama ese grupo, Los Concejales. Y también tengo otro proyecto con Javi que se llama The Cotton Club Experience, que es así música instrumental. Sí, sí. Y no paro, también estoy con una orquesta, con Cañón, y bueno... Pues te podría decir más grupos, pero ahora mismo tampoco me acuerdo. Pero madre mía, todos a la guitarra, todos a la guitarra. Todos a la guitarra, sí. Bueno, toqué también la batería en Alivio. Ah, en Alivio. La batería en... Madre mía, bueno, Alfredo, ¿tú? Yo toqué en Club 69, grabamos un disco que no me sacó de la mina. Y en los Juke Joints, que era un rollo acústico de blues en Gijón. Sí. Y eso es mi bagaje. Borja, ¿tú? Tú parece que eres el más joven de todos, no sí. sé si me equivoco. Pero no era yo. Sí, 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 bueno, he tocado en otro grupo, aquí en León. También, aquí en León. En Cable, ¿no?, se llama. Sí, ¿y tú, Javi, en tu caso? Bueno, pues yo empecé ya en Versículo Tercero hace muchos años y pasé casi toda mi vida tocando allí. Y bueno, luego con Oro Viejo estuve tocando la guitarra, luego la batería, volví para Versículo y estos años pues en orquestas de baile también. Al bajo, claro, con Límite, ahí a Larry saludos, he salido este verano y ahora vuelta al camión, supongo. Está a punto de comenzar todo también, claro. En las orquestas, digo, que está a punto de comenzar. Ah, bien, yo este año ya me retiro porque, bueno, está la cosa mal y... Bueno. Y me vuelvo a mi antiguo trabajo. Bueno, pero también estás aquí con tus compañeros hablando de un proyecto, un nuevo proyecto. Es interesante conocer cómo... Tanto bagaje musical el que tenéis aquí todos y luego aún así continuáis apostando por estos proyectos y ojalá de verdad que les llamen. Si hay alguna persona que nos está viendo que quiera contratarles, pues ya saben, a través de Facebook no tienen ningún tipo de problema, o en su correo electrónico Crazy Shake, acabando en H, después de la cala H, @hotmail.es. Ese es el correo para ponerse en contacto con ellos. Vamos a escuchar ahora la segunda canción y con ello ya nos despedimos. Hasta mañana viernes. ¿Qué canción es la que vamos a escuchar, que ya nos lo has dicho, Pedro? Dancing on the Moonlight. Dancing on the Thin Lizzy. Pues con ellos, con esta canción, pero por supuesto con nuestros invitados, nos despedimos. Muchas gracias a todos por venir. Que salga todo muy bien y que os contraten mucho y que continuéis con ese vigor y con ese ánimo, de musicalmente hablando, por supuesto. Con Fernando, Alfredo, Borja, Javier, Lorena y Pedro. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Cambiamos ahora rápidamente todo este plató, vemos un promocional, nosotros ya nos despedimos, mañana volvemos a partir de las 9:30. Pasen buena noche, adiós. ¿Tienes un grupo musical y quieres promocionarte por La Patilla? ¿Eres cantautor y quieres darte a conocer?
Si eres de León y haces música, este es tu espacio. Jueves con nota. Escríbenos a leonesasi@rtvcil.es y dinos qué aportas al mundo de la música. Déjanos tu teléfono de contacto y en unos días podrás demostrar a los leoneses que tus canciones son de nota. También puedes agregarnos a MySpace. Jueves con nota, porque la 8 León apuesta por lo que es nuestro. When I pass you in the doorway, would you do it with a glance? I should do it the last bus home by asking for a dance. Now we stick to the pictures. I always get chocolate stains in my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance, but I'm dancing in the moonlight. It's got me in the spotlight, dancing in the moonlight on this long hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and my only street is again. I'm so bad in the morning, as if I've been invited. No one wants to the Sunday. I had to say I stay with friends. Oh, but I stay here from the morning. It and this mistake justify the end. When I'm dancing in the moonlight, it's got me in the spotlight. Dancing in the moonlight, oh, it's long, hot summer night. Got me in the spotlight, dancing in the spotlight.